Good, están good. Qué bueno, le damos gracias a Dios porque todos están bien. Los felicito porque están puntuales, chicos. Good morning a los que se acaban de unir. Ok. Muy bien, chicos. We are going to start. Vamos a comenzar. I hope you're doing good. Espero que estén muy, muy bien. Welcome again. Bienvenidos nuevamente. And may God bless you. Dios les bendiga. Welcome to your science class. Bienvenidos a su clase de ciencia, ¿verdad? This day, we are going to be like learning a new topic. And I don't know if you remember what we have been talking about. Yo no sé si usted se acuerda de qué hemos estado hablando. ¿Se acuerdan ustedes? En ciencia, ¿qué hemos estado hablando? Machines. De machines, exacto, exacto. Entonces vamos a estar hablando de machines. Pero antes, chicos, le vamos a agradecer a Dios porque vamos a comenzar un nuevo día, ¿ok? Estamos comenzando un nuevo día. We are starting a new day. Estamos comenzando un nuevo día and I want to ask someone to help me to pray, ¿ok? Le voy a pedir a alguien que me ayude a orar. Le voy a pedir a Katherine esta vez, porque ella la vez pasada me dijo que quería ayudarme. Entonces, por favor, put your hands together. Pongamos nuestras manos juntitas, chicos, y close your eyes. Y cierre sus ojitos. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias, Dios, por este nuevo día. Dios, protege a nuestros compañeritos, a nuestras maestras. Sánalo si alguno está enfermo. Cuídalo. Cuida a nuestras maestras. Amén y amén. Muy bien, Katherine. Thank you so much. Muchísimas gracias. Bienvenidos a los niños que se acaban de incorporar, Ariane. Bienvenida y encienda su cámara, mi amor, para que la veamos, ¿verdad? Que usted está ahí, no estamos hablando con una camarita, ¿ok? Bienvenido, José Luis. Ya encendió su cámara, ya estamos, estamos bien pocos, chicos, pero vamos a comenzar porque no podemos perder el tiempo porque vamos a trabajar en nuestro libro este día también. Entonces, welcome again a los que acaban de entrar y vamos a ver. No sé si usted se acuerda que la vez pasada estuvimos hablando, chicos, acerca de dos tipos de machines, ¿ok? Teníamos un inclined plane. ¿Cómo se llamaba este? Inclined plane. Inclined plane. Y teníamos el otro que era un... Levers. Era un levers, exacto, era un lever. Y hablábamos que el inclined plane nosotros lo podemos relacionar con un deslizadero, decíamos, ¿verdad, chicos? Pero... Podemos... Exacto, podemos cargar cosas pesadas con él para que no se nos haga difícil subir de un lado a otro algo pesado. Eso hace que nuestro trabajo sea más fácil, ¿verdad? Para los seres humanos es más fácil. Y tenemos aquí nuestro lever. Exacto, y aquí tenemos, chicos, nuestro lever, ok, que lo relacionábamos nosotros con un sube y baja, ¿verdad? Y decíamos que necesitábamos un fulcrum como una base para detener nuestro lever y que eso estuviera en niveles, ok. Y decíamos que si teníamos un peso en un solo lado, obviamente se iba a ir, nuestra tabla se iba a ir al lado donde tuviera más peso, iba lo que iba a ocasionar un effort, ¿verdad? Un esfuerzo. Muy bien, vamos a ver. Ok, chicos, muy bien, vamos a ver este día, vamos a ver una nueva máquina. ¿Quieren saber cuál es? Levers. Ok, vamos a ver un tipo de máquinas distintas. Esta máquina, chicos, se va a llamar pulley, ¿ok? ¿Cómo se va a llamar? Pulley. Se va a
va a llamar pulling. Y vamos a ver qué es un pulling, chicos. En el video de las machines, de las simple machines, veíamos un pulling. Y vamos a ver qué es, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, ok. Prestemos atención. ¿De qué está compuesta, chicos? Una pulley, una polea. ¿De qué está compuesta? Está compuesta por una caja. Por una cuerda. Exacto, muy bien. Está compuesta, chicos, por una wheel, ¿ok? Una rueda, una axle, un eje y groove. Exacto, okay. Y también una rope, ¿ok? Aquí tenemos un rope or cable, dice aquí. Con rueda de eje. Exacto. Muy bien, Ference. Una máquina con ruedas de ejes, exacto. Esta máquina, chicos, ¿a qué nos ayuda? Vamos a ver. ¿A qué nos ayuda? A levantar cosas muy pesadas. Exactamente. Nos ayuda para levantar cosas pesadas, como por ejemplo, ¿han visto ustedes, comparémonos con una máquina compuesta, ¿han visto ustedes las grúas? Sí. ¿Se fijan que una grúa, por ejemplo, nos ayuda? Puede levantar un carro. Exacto, chicos. A veces en los accidentes auto que son de automóvil, hay carros que, por ejemplo, a veces se van a un barranco, a un precipicio. Entonces, para sacarlos de ahí, obviamente las personas no pueden ir hacia abajo y levantar el carro con sus manos, ¿verdad? Necesitan la ayuda de una máquina. ¿Y cómo se llama esa máquina? Se llama grúa. Muy bien. Y necesitan una pulley, una polea. Las grúas tienen una polea, chicos. Tienen como una caña de pescar, es como una caña de pescar, ¿sí se han fijado? Es como una caña de pescar y en la punta tiene una rueda, una wheel, y tiene un eje y también tiene la cuerda, ¿ok? Tiene cuerdas o cables, dice acá, que son rope or cable, ¿ok? ¿Qué significa? Cuerda o cable, ¿sí? Ambas son lo suficientemente fuertes como para levantar objetos pesados. Entonces, esta es una pulley, ¿ok? Una polea. ¿Está compuesta de qué, chicos? De una wheel. De una axle. De un rope. Y de una rope o cable. Exacto. Muy bien. Sigamos viendo. Okay, dice que, veamos, este peso de acá va a generar, ¿qué chicos? Un esfuerzo. Usted tiene que alar la cuerda de este lado para levantar este peso, ¿ok? Esta cuerda nos sirve para que nosotros podamos alarla y subir nuestro peso, pero necesitamos un esfuerzo físico, ¿ok? ¿Ok? En las máquinas compuestas, no, usted no necesita hacer esfuerzo, pero en esta, que es una máquina simple, necesita de la ayuda de un ser humano para poder utilizarla. Cuando lo jala, entre más pesado, dice ahí, decía en lo anterior. Más polea.
Exacto, exacto, chicos. Exacto, entre más pesado sea nuestro objeto, necesita usted muchas más, ¿verdad? Miren, ¿cuántas hay aquí? ¿Cuántas poleas hay aquí? ¿Cuántos pulleys hay aquí? Una. One, ¿verdad? Just one. ¿Y acá cuántos hay, chicos? Tres. ¿Y en la otra? ¿En la última? Five. Exacto. Muy bien, chicos. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver, tengo aquí este otro que se acerca del letter. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... Ok, tenemos acá nuestra otra simple machine, que es un lever, ok? Es un lever, que lo comparábamos con un balancín, ok? Un balancín. Squeaks and I are exploring. We're looking for insects. We know that some insects make their homes under rocks, so we're trying to turn over a couple of these rocks to see what we can find. But they're really big and heavy, and we can't get either of them turned over. There has to be something we can do. Great idea, Squeaks. A few weeks ago, we used a tool called a ramp to help us do work. A ramp, which looks a lot like a slide, is... Okay. ¿Qué es esto, chicos? Una rampa. Una rampa. Muy bien. ¿Y cómo decíamos rampa en inglés, chicos? ¿Se acuerdan? Incline plane. Exacto. Rampa lo decíamos incline plane, ¿ok? One kind of simple machine. Like all machines, a simple machine is just something that makes work easier. That ramp sure helped us move those books into the house. And there's another simple machine that we can use to help us turn over those rocks. This one is called a lever. A lever basically looks like this, a long bar that's balanced on something underneath. And that something is called a fulcrum. By pushing down on one end of the lever, the fulcrum makes the other end go up, just like a seesaw at the playground. It's just a long bar that's balanced on a fulcrum. Levers make work easier by helping us lift things that would be too heavy to lift on our own. If Squeaks hops on the low end of the seesaw and I push down on the high end, the lever moves on the fulcrum and I can lift Squeaks up. It's a lot easier for me to lift Squeaks this way than if I tried to just pick him up. Our simple machine made my job easier. So let's use a lever to see if it can help us lift up these rocks. All right, we'll put one end of the lever under the edge of this first rock. Next, we'll use this smaller rock as our fulcrum and put it under the middle of the lever. Now we can push on the high end of the lever and the rock goes up. Look, we did it, but it was still kind of hard. ¿Para qué nos ayuda, chicos? Nuestra lever. Para subir y bajar. Para tirar cosas pesadas. Exacto. Hay cosas, por ejemplo, que están atascadas en el piso, ¿verdad? Y necesitamos fuerza para poder levantar ese peso. Chicos, todas las máquinas que hemos visto nos ayudan para levantar pesos, ¿verdad? Para levantar cosas pesadas. Muy bien. I wonder if there's something we can do to make the job even easier. Let's try something a little different for the second rock. This time, we'll put the fulcrum closer to the rock we want to lift. Let's set up our lever, give the high end a good push down, and bingo! That was a lot easier. For levers like this one, the closer the fulcrum is to the thing you want to lift, the easier it is to lift it. And that's what makes a lever a kind of simple machine. Even though it's super simple, a lever helps us do work. Levers are everywhere, and they sometimes don't look much like a seesaw, or even like the lever we use to lift our rocks. For example, did you know that when you use a wheelbarrow to carry something, you're using a kind of lever?
It's true. The wheel of the wheelbarrow acts as the fulcrum, and instead of pushing down on the handles, you pull them up to lift what's inside. We use levers to open bottles too, and to dig in our gardens, and even to eat our food. We'll be back soon with more simple machines, but in the meantime, Squeaks and I have some insects to find. Thanks for joining us on SciShow Kids. Do you have a question about machines or insects or anything else at all? Okay, chicos, muy bien. Muy bien. Ya pudimos ver los tipos de máquinas, ¿verdad? Vimos el lever que nos ayudaba. Decía ella de que los levers están en todas partes, como por ejemplo cuando usted come con su tenedor, ese puede ser una simple machine. ¿Qué más, chicos? Lever. Muy bien, excelente. Excelente, chicos. Tenemos máquinas por todas partes y sin darnos cuenta a veces, cuando plantábamos, decía la muchacha del video, que cuando plantaba usted una flor o algo, una planta, valga la redundancia, necesita también una paletita, ¿verdad?, para recoger tierra. Esa también era una máquina, una lever, ¿ok? Vamos a ver. Ayer hicimos estas dos páginas. Vaya, vamos a buscar nuestro libro de Science, por favor. Busquemos nuestro libro de Science. Hicimos hasta la página 86, ¿verdad? ¿O hasta qué página llegamos? La 86. Ok, vamos a abrir nuestro libro en la página 87, ¿ok? Look for the page 87. Please look for the page 87. Okay, vamos a ver. Vamos a ver qué dice acá. Dice que a lever is a simple machine that makes tasks easier to do. It helps people lift and move things. Okay, find the lever. Encuentra en la palanca. What task does this lever help do? ¿Qué actividad nos está ayudando esta palanca a hacer? ¿A qué nos está ayudando esta palanca según nuestra picture? Para abrir la box. Exacto. Opening the box. Entonces escriba opening the box. Escriba opening the box. ¿A dónde se estará? ¿Dónde lo escribimos? Acá lo tenemos, mi amor. Acá lo tiene, abajito de la pregunta primera que tenemos aquí. Aquí está en letras rojas lo que usted va a escribir. Opening the box. Tratemos de hacerlo rapidito, chicos, porque vamos a trabajar otras páginas también. Listo. Ok, pregunta número 2. What is lift in each picture? Draw a straight line from each picture to the answer. Ok, ¿a qué nos están ayudando, por ejemplo, estas? Dice que dibuje una línea desde el dibujo hacia la respuesta. Por ejemplo, ¿a qué nos está ayudando este martillo, chicos? Este hammer. Nail. Nos está ayudando a sacar un nail, un tornillo o un clavo. Entonces, por favor, con una línea, el hammer, la picture del hammer, hacia la frase a nail, porque nos está ayudando a sacar un nail. Muy bien, en esta lata, muy bien, ¿cuál es nuestro, a qué nos está ayudando esta palanquita de acá? A sacar la tapa, exacto, a Sora, pop top. ¿Quién me está hablando?
Ya terminé esa página. Ok. Vamos a la siguiente, donde está el switch, ¿ok? ¿A qué nos ayuda esta palanca? Light switch. A light switch, exacto. Nos ayuda a encender las luces, ¿verdad? Esa es una lever, una palanca. Vamos a la página 88, please. 88. Y circulemos las levers en estas pictures. Circle all the levers in these pictures. Ok, circule todas las palancas que ve usted en esas. Esto lo podemos hacer con color. Sí, con un color rojo para que se vea, porque no se va a poder ver con un lápiz. Así que veamos, ¿dónde está el sujeto acá con un casco? ¿Qué está utilizando él? ¿Qué tipo de palanca? Nail. Los libros se ven mejor. Ajá, un hammer. Está sacando un nail, está sacando un tornillo con un hammer. Muy bien, circule el hammer. Luego, donde tenemos el niño tirándose de un, ¿qué, chicos? De un trampolín. De un trampolín. Entonces, nuestro lever es nuestro trampolín. Muy bien. Circule el trampolín. Luego tenemos acá el niño que está fishing. Él está pescando, ¿ok? ¿Qué está utilizando para pescar, chicos? Una caña. Una caña de pescar, exacto. Una fishing cane, exacto. Vamos a ver. Ahora, ¿dónde está la niña en la playa? Dígame, Male. Ya terminé las dos páginas. Tiene que esperarse, chicos. Si no, yo lo voy a sentir mucho y me voy a tener que tapar las respuestas. Yo a veces lo hago para que usted no se confunda, pero entonces voy a tener que tapar las respuestas si se adelantan, ¿ok? No se adelanten, por favor. Sigamos las indicaciones. Muy bien, ¿dónde está la niña en la playa? ¿Cuál es la pulley que está utilizando, chicos? La pala. Muy bien, exacto. Vamos a ver, ¿y dónde están los niños jugando? Es como un sube y baja, ¿verdad? Es como un sube y baja, pero redondito. Excelente, muy bien. Y acá, ¿cuál es la palanca? La carreta. La carreta. Muy bien, exacto. Ahora la parte número 2, si usted ya circuló todas las levers, dice, circle the word that best completes the sentence, ¿ok? Circule la palabra que mejor complete la oración. Dice, la number 1, is a push or a pull. Dice que es un empujón o es un jalón. ¿Qué necesita usted para empujar algo o para halar algo? Fuerza. ¿Necesita? Fuerza. Muy bien. Entonces, circule. ¿Con lápiz o con color, sister? Con lo que usted prefiera. Si usted tiene un color, mucho mejor. Así le queda rojito. Muy bien. Number 2, chicos. A lever makes. Dice que una máquina, o no, una palanca hace que, ¿qué, chicos? Que la que los trabajos o las actividades sean más fáciles de hacer, ¿ok? Porque la palanca es la que hace todo el trabajo, ¿verdad? Ok, entonces circule la palabra task. Ya lo hice, sister. Ok, muy bien. Vamos a la siguiente página, ¿ok? Vamos a la siguiente página. Vamos a la number 89. ¿Y con color va a ser ahí, sister? Ya voy a dar la indicación, tengamos paciencia. Vamos a ver, página 89. Dice, a pulley is a simple machine that makes tasks easier to do. Dice que una palanca es... una polea, quiero decir, es una máquina simple que hace que las cosas sean más fáciles y mueve cosas, ¿verdad? Mueve cosas. Vamos a ver, dice, find the pulley, encuentra la polea. ¿Cuál es la polea aquí, chicos? Esta. Muy bien.
What task does the pulley make easier? ¿Qué actividad hace que la polea hace la polea más fácil? ¿Qué está haciendo esta polea? Haciendo una caja. Levantando una caja. Entonces va a escribir usted lifting a box. Puede escribirlo abajito si tiene espacio o aquí arribita si tiene espacio. Lifting a box. ¿Con color, sister? No, ese con lápiz, ¿ok? Ese con lápiz. Escriba lifting a box. Y en la parte número 2 dice, use the word bag to complete the sentence. Va a usar usted estas palabras que están en este cuadrito morado para completar las oraciones. Dice, ok, en la primera picture que tenemos aquí. Dice, this pulley, esta polea, nos ayuda a qué, chicos. Levantar cosas. Para levantar una, por ejemplo, esta cubeta, por ejemplo, en un pozo, chicos, en un well. Una polea nos ayuda a sacar agua del pozo. Entonces, va a escribir la palabra pulley, ¿ok? Y en la segunda, a person uses a pulley to raise or lower this. Dice que una persona usa una polea para levantar o bajar esta. ¿Esa qué? Flag, esta bandera. La bandera. Muy bien. Finish, sister. Muy bien. Vamos a esperar a los demás. Sister, ¿dónde dice lift a box? Dice que lo tuve que escribir primero como la primera y después escribí la A, pero la box no me cabía abajo, entonces la escribí a la par de... Ok, mi amor, no hay problema. Ok, gracias, sister. Ok, mi amor. Vamos a ver acá. Draw a straight line to match each machine. Tiene que unir con una línea, ¿verdad? La máquina con las cosas, con el nombre de las máquinas con las pictures. Muy bien. A wheel and an axle, una rueda y un eje. ¿Con qué la vamos a unir, chicos? Con la carreta. Muy bien. Luego la pulley, la polea. ¿Dónde está la polea, chicos? Acá arriba, muy bien. Arriba. Y el incline plane está... En el tractor. Exacto, muy bien. Y nuestro lever está en el sub... En el columpio. En el sub y bajo. Exacto, muy bien. Serio, ahora tenemos que escribirlo de ahí abajo. Sí, mi amor, sí. Solo cuatro páginas. Wheel and axle. Sí, solo esas páginas. Sí, que ya lo casi vamos a terminar este tema. Ya lo hice, sister. Voy a darles unos minutos para que lo puedan hacer. Ok. Ya les voy a dar unos minutos. Denme un minuto a mí también porque tengo una emergencia. Permítanme. Ya solo faltan unas cuatro para terminar el tema de las máquinas. ¿Y la sister? Se fue y nos abandonó. Eso fue lo que pasó, mandado. Entonces, ahora, ¿quién va a ser el maestro o la maestra? Pero dije la sister que no me creo. De seguro. La sister Raúl no se fue.
no ve la pantalla. ¿Y tú qué tal hiciste? Yo ya terminé. ¿Cuál era el maestro? No. Ya se quitó la grabación. Oh, está grabando. ¿Quién ya terminó todo lo que le puso la sister? ¿Terminamos? Sí. ¿Terminamos todos? Muy bien, chicos. Llegamos a nuestro final de la clase. Permítame. No, stop. Vamos a pasar lista, chicos. Si no van a tener inasistencia, no se salgan. Vamos a pasar lista, ¿ok? Porque necesito saber que todos están en la clase, ¿sí? No se me vayan a ir. Voy a conseguir un lápiz. No se me vayan. Así, este fue. Adiós, adiós. Para poder. No se vayan. Él se los va a regañar. Silence, everyone, silence. I'm going to be asking by your name. Les voy a estar llamando por su nombre, okay? Calling by your name. Usted dice present. ¿Cómo va a decir? Presente. Muy bien, present. Vamos a ver, Danilo. Presente. Melissa. ¿Es not Meli here? No, ¿verdad? Okay. Victoria. Present. Diego. Ariane. Levante la monita del sector de Rodríguez. Sí, mi amor, así vi. Alexa Rodríguez. Así presente. Sophie. Presente. Harold, no está, ¿verdad? No veo a Harold. Presente. Ahí está Harold, ya lo vi. Vamos a ver. Vamos a Alexa España. Ella no la he visto. No está. Dariana. Presente. Parents. Presente. Fabricio. Presente. Catherine. Presente. Nicolás, ahí está, ¿verdad? Joseph. Presente. Madison. Presente. Rayleigh. Presente. Y José Luis. Sí, presente. Ok, ¿a todos los llamé, chicos? No, sí, está la mía. Aquí, a Amy. No la llamé Amy. Ah, sí, no la llamé, pero aquí está. Y a mí tampoco. Sí, Nicolás, a usted sí lo llamé. ¿Y a Ferenc? A Ferenc, sí. A todos los llamé, creo yo. Ok, chicos, you're good to go. Ya se pueden ir. Bye. Nos vemos en la next class. Bye. 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 Love you. Bye.